¿Qué tal? ¿Cómo estás en este precioso día, día de bendición aquí en tu programa Belleza Interior? Hoy estaremos hablando sobre el justo. Mira lo que nos dice Proverbios 10. Lo que más teme el malvado, eso le sucede, pero al justo se le cumplen sus deseos. Vivir tomados de la mano del Señor es realmente maravilloso. Vivir asidos a su palabra, asidos. Dice que nosotros somos y tenemos que estar asidos al árbol, a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Nosotros somos comparados con los pámpanos, la vid verdadera, el árbol, al cual tenemos que estar asidos para que tengamos victoria. O sea, tenemos que estar pegados a la palabra del Señor, a sus decretos, a sus estatutos. Y esto, por consiguiente, nos trae bendición por lo que dice este Proverbio 10, pero el justo se le cumplen sus deseos, porque el hombre de Dios y la mujer de Dios que está cerca de él, de su palabra, de sus estatutos, es un hombre completamente libre, libre de traumas, libre de emociones. Los pensamientos vienen cautivos a la obediencia de Cristo. Sus emociones están bien controladas porque ha crecido, porque ha madurado. Ha alcanzado que la voluntad de él o de ella sea liberada a causa de que toma decisiones. La voluntad no está atada, sino que dice, hoy me levanto temprano, voy a orar, voy a leer la Biblia, lo hace. Hoy comienzo una dieta, lo hace. Hoy voy a hacer ejercicio, lo hace. O sea que su voluntad también está completamente liberada. Por lo tanto, es una persona también que está libre de temores, porque su confianza está en el Señor. Aunque vengan situaciones difíciles, como los problemas que tuvo Job, Job nunca blasfemó, Job nunca estuvo inconforme ni le reclamó a Dios. Él sabía quién era su Dios. Él sabía que al final Dios le iba a dar la victoria. Y soportó el proceso, igual que José también. José, recuerden que sus hermanos le robaron la túnica, lo quisieron ahogar en un pozo, pero el pozo no tenía agua, por eso no se ahogó. José pasó un proceso de 13 años, en el cual él mejoró su vida, él maduró, y el Señor le dio una recompensa al final de victoria, pues llegó a ser el segundo de Faraón. O sea, tuvo bendiciones, lo que su mano tocaba, fructífero, José es fructífero. Lo que tocaba era bendecido. Faraón pudo ver la mano de Dios en la vida de José después del proceso terrible que él pasó. Entonces, el hombre de Dios y la mujer de Dios, por estar cerca del Señor, aunque le pasen diversas pruebas y tribulaciones, no tiene temor. Su confianza está en el Dios de Jacob. Su refugio es el Dios de Jacob. No así como dice el malvado. El malvado vive lleno de temores y a lo que le teme, decía mi padre, lo que le temes, eso te vendrá. Si tú estás declarando y decretando, ay, es que mi mamá se murió del corazón, yo creo que yo también, pues así vas a morir. Porque lo que decretas, tú lo atraes con tu confesión, con tus temores, tú lo atraes. Todo el mal que a lo que le tienes miedo, ese temor es el que atraes. O sea, el temor no es de Dios. Dice la palabra también que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. O sea que necesitamos nosotros vencer, tener la capacidad de amar para vencer el temor también. Así es que, qué precioso y poderoso es que lo que más teme el malvado, eso le sucede. El que no tiene relación con Dios y tiene muchos temores, eso le va a seguir, eso le va a suceder. Pero el justo está creyendo en Dios, está creyendo en su palabra, está decretando la palabra, por lo tanto, se le van a cumplir todos sus deseos. Esto es lo que nos enseña el Señor en esta tarde. Así es que, o en este día, yo quiero que tú repitas conmigo y puedas decir, Señor, me arrepiento de no cultivar una relación contigo. A causa de eso he tenido temores, a causa de eso he tenido ansiedad, a causa de eso he tenido depresión. A causa de eso he tenido falta de fe. A causa de eso me siento debilitado, creyendo que ya no puedo seguir. He querido tirar la toalla. Ahora te pido que todo esto, me doy cuenta que todo esto me lo ha acarreado mi falta de relación contigo.
pero hoy yo quiero levantarme. Yo no quiero andar como el malvado, el que no te tiene temor, el que anda en cosas malas, en caminos perversos. No, yo no quiero ser como ese malvado. Yo quiero, Señor, ser como ese justo al que se le cumplen todos sus deseos por cuanto ha cultivado una relación, ha creído a la palabra, la ha decretado, y entonces se le cumplen todos los deseos de su corazón. Perdóname mi falta de relación contigo, pero hoy yo sé que esta es una llave para poder tener victoria, relacionarme contigo, cultivar relación contigo y seré libre de temores. Y que ciertamente el bien y la misericordia me alcanzarán, me seguirán. En el nombre de Jesús yo declaro que me levanto como un hombre justo, como una mujer justa, en el nombre de Jesús. Quiero bendecirte, quiero felicitarte y quiero decirte que si has hecho esta oración, pues te felicito una vez más. Ve a la iglesia, compra la Biblia para que tu interior sea vivificado, para que tu interior pueda ser fortalecido. Así es que te bendigo y nos vemos hasta la próxima.